Merlina adopta a Megan, ya saben de la película, y Merlina es de su propio show. Chicos, si no lo han hecho todavía, dejen un like para que Merlina pueda adoptar a Megan. O bueno, la familia Adams va a adoptar a Megan. Se pone un poco confuso y así es como esto sucedió. ¿Por qué me trajiste a este lugar extraño cuando está lloviendo, Cory? Escucha, hombre, hay una niña abandonada por aquí y quería venir a ayudarla. Yo no sé qué es lo que está pasando. Alguien acaba de reportar que había una niña rubia pequeña por aquí que necesitaba ayuda, amigo. ¿Pero por qué me trajiste hasta acá cuando está lloviendo? ¿Cuál es el punto? ¿Hablas español? Estaba tratando de ayudar a la niña, ¿okay? ¿Y no podíamos venir en auto? ¿No podíamos venir en auto? Escucha, no sé cómo decirte esto. ¿Qué? Creo que necesitas ejercitarte un poco. Okay, esa está camisa bien. Te está en primer quedando lugar, un poco apretada. Ok, quizá no pensé debería que llamarla, Siri. La niña no es un perro, no es un perro. Estaba tratando de llamarla. Ok, ¿dónde está la niña? Es decir, sé que está perdida, pero ¿dónde puede ¡Hola, estar? ¡Niña! Puede ¿dónde estar estás? Muerta. Puede estar aquí, mira, cállate, mira, abre el por basurero. Favor. Abre el basurero, seguro está aquí. ¿Estás aquí? No, idiota. No golpees ábrete. El basurero. No creo que esté en el basurero, quizá. ¡Ah! ¿Qué? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Oh, Dios mío! ¡Hermano! Oh. ¡Esa es la niña! ¡Esa es la es niña! La niña. Corre, ¡no, corre. No, no! ¡Regresa, Cory! ¡Literalmente se ve como un demonio! ¡Tengo demasiado miedo, hermano! ¡No puedo regresar! ¡Regresa! Todavía está parada frente al basurero. Escucha. Esta niña es tonta. Oye, se supone que está perdida, pero ¿hay alguna recompensa? Ella no es tonta. Oye, ¿necesitas ayuda? ¿Puedes... ¿Puedes no saltar así sobre ella? Choca esos cinco. Acabas de golpear a una niña en la yo cara. Yo no lo sé, intenté que chocara a esos cinco y no sé mis reflejos. Ahora tienes que esconder el cuerpo. No, escucha, tengo algo. Está bien, ¿qué cosa? A esto lo llaman el Blaster 3000. Wow, escucha. ¿Sabes qué hace es? Esa cosa? Sí. Wow, bien, ¿qué hace? Si yo le disparo con esto, me voy a convertir en ella. Oh, sí, entonces no lo harás, ¿verdad? Está es bien. Una niña, ¿sabes? No, no lo hagas. Gatillo, no, yo sé no, que el gatillo no suele lo ser muy flojo con estas no, cosas. No, ¿Cory? ¡Oh, Dios mío! Su alma se fue de su cuerpo. Le disparó a la niña muerta, amigo. Sí, soy yo, Megan. Es, ok, ¿sabes qué? Cory, esto es... No debiste haber... Este no es Cory. Está bien, escucha, soy Megan. Cálmate con esa cosa. No, estoy un poco loco. Si te equivocas, te convertirás en un pájaro. Está bien, escucha. Estaba bromeando, soy yo. Cambié de cuerpos, pero está todo bien. Pero ahora soy un alma solitaria sin hogar. Ven conmigo, tenemos que hablar acerca de un par de cosas, porque sé un par de cosas acerca de esa muñeca. ¿Qué? Por cierto, no eres una muñeca, no eres una niña real. Eres una muñeca como un robot. Ven, entra. Espérame. Entra, no vayas tan entra rápido. Al auto. Escucha, hombre, sé que te arrastré por el lodo y te hice pasar por muchas cosas. Tuviste que ver un par de cosas extrañas, pero siempre quise transformarme en la muñeca de Megan. Bro, es como el Terminator más barato si lo ves. Esto así. Es extraño, hombre. Mi amigo se fue y ahora es una muñeca no, asesina. ¿Este soy yo? Lo sé, pero no lo eres. Literalmente eres un robot. Soy un poco como. Escucha, no me llames. Me llamas robot. Otra vez y apretaré está el gatillo bien, está de bien, esa está cosa. Bien, relájate. ¿Por qué querías ser Megan? Porque es súper fuerte, hermano. Escucha, se trata de más que solo esto. ¿Conoces a Merlina Adams? Espera, pausa. Detén el auto. ¿Cómo sabes de Merlina? Escucha. ¿Sabes ¿Cómo quién sabes es Merlina, de Merlina, verdad? ¿Yo? Conozco a su familia. Tengo sí, lazos familiares con ellos. Bueno, ese es el objetivo. Quiero que ellos me adopten. Quiero convertirme en Mega Adams. No creo que esta sea una buena idea. Adams. ¿Qué? Mega Adams. Ok, no, detente, Cory. No pienso... ¿Por qué te sigo llamando Cory? No eres Cory, eres una muñeca. No creo. Mi nombre es Megan. Escucha, dijiste que sabías dónde estaban, ¿verdad? ¿Qué harás ¿Conoces si no te a la digo? Familia de Merlina? Ok, ¿los conoces? Ok, te llevaré. Tráemelos. Ok, te llevaré, vamos, te llevaré. Regresa al auto. No, detente, necesito el auto. Ahora no vas a poder ver. Ok, ¿sabes qué? Arruinemos el auto. Espero que tengas un seguro para esta cosa. Está bien, si quieres ir al lugar, ¿qué estás haciendo? Está bien, vale, salte del auto. Si quieres, ¿quieres convertirte en Megan? No podemos aparecer en ese pedazo de basura. Dios mío, hermano. No tengo esta cosa asegurada. No puedo explotar cosas así, hombre. ¿Te puedes calmar? Tú eres el que mata gente. Ok, entonces, necesitamos un mejor auto. Si no podemos usar ese pedazo de basura, ¿en qué se supone que vamos a llegar?
Ok, ya estuvimos déjame decirte aquí algo. Antes. Tírame un auto encima otra vez. Tírame un auto encima otra vez. ¿Quién está tirando autos encima de mí? Me estoy cansando de esto cada vez que juego contigo. Los autos tienen... Olvídalo, vamos a hablar con... Oye, hermano. Ten cuidado. Lo lamento, ¿está bien? Mira, vamos a ver cómo Merlina le arranca la cabeza a las personas. ¿Cómo se supone que no vamos a llegar en una porquería cuando esta cosa está toda arruinada? ¿Qué tienes que decir ahora? Este es el auto perfecto. Oh, tenemos sangre ahí. Ella ama eso. Míralo, no se ve dañado. Salta la barda. No sé si estás preparado para esto. No es una cosa normal. Espera, listo. Pausa. Tengo que entrenarte. No puedo solo presentarte a Merlina Adams. No puedo nada más conseguir que te adopten, ¿ok? ¿Entiendes eso? Primero vas a tener que pasar por un par de cosas, ¿ok? Oh, Dios. Escucha. ¿Qué voy a tener que pasar? Desafío número uno. ¡Mata a alguien! ¡No! ¡Yo! ¡Ah, buen intento, idiota! ¡Casi me Tengo muero! Que ir a matar a alguien, ¿verdad? Espera. Es alguien en específico. ¿Quién? Un bate de béisbol, ¿eh? Bueno, hay alguien llamado Abigail Mathers allá arriba. ¿Abigail Mathers? Ve y mátala. ¿Quién es esa? ¿Es la novia de Eminem? No lo sé. Puede ser. Ve. ¡Ey! ¿Qué pasa? Escucha, estoy intentando que me adopten y eso, así que solo estaba preguntándome si podemos llegar a un acuerdo, señora. Sí, ya sabes. ¿Por qué estabas hablando con ella? ¡Solo mátala! Oh. ¡Haz los desafíos! ¡Bank! 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 ¿Qué tal? Okay. ¿Te gusta? Olvidé decirte. ¿Eh? Yo soy... ¿Sí? Yo soy Franklin Adams. ¿Qué tal? Ok. ¿Lo pasaste? Cuando entro en calor me vuelvo loco. Está bien. No eres un gángster. Lo siento. Vamos, guarda esa cosa. Tenemos más. Ahora regresa al auto para tu siguiente desafío. ¿Ok? Espera un segundo. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Eso es genial! ¡Nunca había visto eso! ¡Eso es genial! Ok, no dejes que te golpee. Hermano, espera. No, más vale que te detengas ahora mismo. Está bien, ya estamos en camino. Vaya, es mi estación de servicio favorita. ¿Ron? Vamos a dejar el auto por aquí. Necesitas estallar la estación de servicio. El precio de la gasolina está demasiado alto. Así que esta es una cuestión de vigilancia. Sí. No. Tienes aproximadamente 10 segundos para estallar esta estación. Ok, lo tengo. Déjame hacer esto ahora mismo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No sé cómo estallar esta cosa. ¿Qué haces, idiota? ¡Está bien! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Esto! ¡Lo hice! ¿Sabes qué? ¿Ya me adoptaron? Sí, buen trabajo. Súbete al auto. Esa fue la peor explosión de una estación. Okay. Espera. ¿Qué haces? ¡Sal del auto! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡No! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Detente! Ok, espera. Espera. Esa cosa está haciendo clic. ¡Vamos! Vaya, eso nos trae a nuestro siguiente desafío, ¿está bien? Necesito hablarte de estas aguas. Estas aguas no son aguas normales. ¿Qué? Están embrujadas, ¿sí? ¿Embrujadas? Ahora, es posible que te agarre un demonio. Esto es un jugo de almas. ¿Jugo de almas? Sí, jugo de almas. Así como el agua de alma es de tu alma, cuando mueres tu agua de alma viene para acá. Así que hay un montón de cosas en esta agua. Y según la última vez que revisé, tú no eras a prueba de agua. De cualquier manera, estuvimos bajo la lluvia todo el día, así que no tiene mucho sentido. Lo tengo. Espera, nada más. No sabes qué vas a hacer en el agua, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Probablemente voy a tratar de nadar o algo. Está bien, vamos a ver qué tal te va. Ok, aquí vamos. Ese fue un buen clavado para un robot. ¿A qué se supone que te refieres con eso? ¿Y qué bueno, se supone considero que hacer que aquí? No se has sacado la cabeza del agua. No lo sé. Se supone que tienes que nadar para el otro lado, pero... Ah, ok. Te fuiste más profundo. Estoy intentando. Esto no es un chiste. Amigo, ¿qué estás haciendo? No ya sabes voy nadar. A salir. No del otro lado. ¿Dónde estás? No oh, sé Dios lo que estoy mío. Haciendo. Oh, ¿qué? Ok, ¿qué ya estás? Voy al otro lado. Lo estoy haciendo ¿qué? Bien. No, lo estás haciendo horrible. El lado bueno es que no tengo que respirar porque soy un robot. Idiota. Olvidé mencionar una cosa. Tienes que esquivar las balas. No, ¿qué rayos? Ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Está bien, nada. Apúrate. Ahí vamos. Hermano, lo hice. Está bien, lo hiciste, eso es bueno. Nuestro siguiente desafío no es tan sencillo. Te veré allá.
¿Qué? Tienes que nadar de regreso. No quiero nadar por estas aguas estúpidas otra vez. Está bien, no son aguas embrujadas. Ya sabía que eras un robot, pero no que eras a prueba de agua, lo que no tiene sentido. Vaya, 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 parece que lo hiciste de regreso. Ahora, este siguiente desafío es tu último desafío. Puede o no que estés listo para lo que está a punto de suceder. De cualquier forma... Ahí está el auto. Estoy harto de ti, hermano. ¿Sabes qué? Voy a enseñarte algo. Voy a enseñarte un truco para manejar ahora mismo. ¡Eso! ¡No, detente! ¿Qué tal ahora, ¿Qué tal eso? Ok. ¿Qué tal eso? Eso fue un poco cruel. No pasa nada. Conseguiré otro. ¡No, detente! Sí, sí. ¿Quieres formar parte de la familia Adams o no? Claro que quiero formar parte de la familia Adams, pero estás habla y habla sin hacer nada y estoy empezando a pensar que solo quieres torturarme. Entonces, ¿por qué no te subes al auto? Está bien, me subiré al auto. No, no corras a ese auto. No es ese, ¿ok? Ya viene otro. ¿A qué te refieres con que viene otro? Confía en mí. No te preocupes, el auto va a estar aquí pronto. Yo pedí... ordené un auto. Oh, está bien, porque te digo, si un auto vuelve a golpearme la cabeza, esto voy a abandonar este juego. Nunca más voy a volver a jugar este juego. Estoy harto, Jesús. Dios mío. Oh, mira, no te cayó encima. No es cierto, no estoy molesto con eso. Mira, este está en perfectas condiciones. No, tenemos que ir al siguiente desafío. ¿Al siguiente desafío? El siguiente desafío es aquí. Está bien, ¿qué? Sube al auto, es en el cementerio. ¿Dijiste súbete. Que en el cementerio? Sí, vamos a ir al cementerio. Vaya, 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 estamos de regreso en el cementerio. Justo antes de que te adopten y conozcas a Merlina. Tienes que pelear con alguien. Hermano, estoy listo para pelear, soy espera, como Terminator. Espera, espera, hay una bomba en mi pierna. ¿Qué? Hay una bomba en mi pierna. ¿Qué medicina tomaste hoy, hermano? Hay una bomba en mi pierna. Ven acá, tengo que enseñarte tu última tarea. Te escuché, voy en camino. ¡Vamos! Oh, Dios mío. Hola. Te acabas de tele... Sí, tengo un equipo de teletransportación. ¿Sabes quién es este? No lo sé, pero es súper gordo. Ese es Gómez Adams. ¡Papá! No, regresa, regresa. Va a pelear contigo y tengo que prepararte para esa pelea. Ok, ok. Necesito que hagas esta cosa, ¿ok? ¿Qué? Voy a ayudarte. Ok. Párate justo aquí. Ok. Va a ser perfecto, ¿está bien? Ok, estoy listo para entrenar. Estoy listo para finalmente conocer a esta familia, hermano. A ver el swing, a ver el swing. Ya. Para hacer esto correctamente, ¿dónde están? ¿Qué? Vas a tener... a tener que hacer un poco de swing, ¿ok? Ok, estoy listo. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Nada, nada. Ninguno me tocó, sigo no vivo. Puede lo hice. Ser. Sobreviví a tus juegos crueles y estúpidos. Malvado hombre. Está bien, mira este truco de magia. Ya se fueron. No hay problema. Ahora, escucha, vamos ya puedo pelear contra este tipo. Yo solo quiero formar parte de esta familia y tú bueno, solamente intentaba estás entrenarte jugando. Al aplastarte con esos semirremolques, pero está bien, no funcionó. Adelante. Ok, vamos. Acabaré con esto ahora mismo. No, con tus puños, ya puños. Ya es la hora. Tienes que golpearlo. ¡Vamos! Sin pistolas. Voy a entrar ciego. Está gritando que va a entrar ciego. ¿Qué tal? Dios mío. Dios. Esta no va a ser una pelea fácil. Tienes que recuperarte. Ni siquiera puedes golpearlo, solo patealo. ¿Qué pasa, hermano? Soy un robot, ¿eh? Nos golpeamos los puños. Ven, dame. Veamos qué es lo que tienes. Dios. ¿Quieres seguir? ¿Sí? Ven, adelante. Nos golpeamos. ¿Qué está? Dios. Oh, Dios mío, ganaste. Hermano, ¿qué? ¿Qué hiciste? Ahora ven conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Sigues aquí? ¿Quieres más? ¿Sigue vivo? ¿Sigue vivo? Sí. Vámonos no de bromees. Aquí. Oh, Dios mío. Esta fue una buena iniciativa de la familia Adams. Yo gané. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Ok, yo creo que... yo gané. Merlina definitivamente va a aceptarte. Sí. Merlina, ¿dónde rayos estás?
Tu papá está muerto y ella definitivamente lo mató. Merlina, Merlina, soy yo, soy yo. Megan, ven para acá. Soy yo, Merlina. ¡Megan! ¡Soy yo! Esto es vergonzoso. Ok, ¿por qué se hizo de noche de la nada y hay dos orbes junto a Merlina? No, amigo, esto es una ceremonia. Aquí es donde ella finalmente me hará parte de la familia. ¡La familia! ¡Eh, mi hermana! ¿Quieres ser parte de la familia Adams o no? Sí, absolutamente, por favor, sí. Bueno, gracias por matar a mi papá. Siempre quise hacer eso. No te preocupes, realmente fue divertido. Ahora te declaro. Mafragan. Bueno, Megan. Sí, ya sabes, tienes un 3 en tu nombre. De cualquier manera, Megan Adams. ¡Vamos, bebé! Soy la jefa de esta familia ahora. Mi hermana estúpida, ella siempre quiso ser mejor que yo y ahora no. Soy la reina de la familia Adams. Oye, Frank, muchas gracias por todo, pero vas a tener que irte de aquí, idiota. Ahora soy yo el que reina este lugar. No tú ni nadie más. Sí, ahora solo ¿qué? Yo. ¡Voltéate, anda, voltéate! ¡Wow! No puedo creer que acabas de noquear a Merlina. Ella va a regresar y te cortará la cabeza. Eres una falta de respeto y esa era... No, yo quería ser... No entiendes, ¿sabes qué? Vive tu vida, no me importa. Anda con tu nueva familia. Si disfrutaron el video, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.